La molesta pierna derecha. Corriendo hacia el inicial, está castigando profundo en dirección al right field. Atrás, atrás, atrás. Y allí lo tiene. El número 14 de la campaña. Desaparece por la banda contraria. Largo tablazo de cuadrangular. Se trae a Castro y a Tovar. Ya son 42 las revolcadas. El balance para Dan Rivasquez. En 2 y 2. Batazo violento de hit al center field. Responde Danry. Cruza por tercera. Y así el Puig. Y se viene a la goma con la primera carrera para los Tiburones de La Guaira. Tercer sencillo del inning. Carrera remolcada para Dan Rivasquez. Se va para la banda contraria. Movilizándose rápidamente Arcia. Siempre Arcia. Mete el guante y se queda con ella para el último out. Quedaron dos en circulación. Hubo punto de transmitir un juego con Tiburones ya clasificado. Tremenda tabla hacia la derecha, atrás, atrás. Y allí lo tiene. El jonrón de Arcia. Le dio sin ningún tipo de cariño. Segundo jonrón ante Junior Guerra. Y el juego 4-1 a favor de los Leones, que quieren terminar en el primer puesto. Pero qué clase de palo acaba de dar aquí Osvaldo Arcia. Todavía. Batazo hacia la parte izquierda. La bola cae de hit, señores. Cruza por tercera. Se viene al plato Michael García con la segunda carrera de los Tiburones. Aquí está. Y así el Puig. Puig está elevando la pelota hacia la parte derecha. Atrás, atrás, atrás. Y allí lo tiene. Décimo de la campaña para Yaciel Puig por la banda contraria. Empatando sensacionalmente el juego. Tremenda tabla, la tabla que faltaba en el aserradero para los Tiburones de La Guaira. Y del café, Diógenes Nazar. Va por tercera, sobre segunda. Hay uno, el tiro a la inicial, dos outs por el precio de un batazo. Problemas en ajustarse. Cuando ven allí ese batazo elevado hacia la banda izquierda. Yaciel Puig se queda con ella y el cuarto inning se terminó. Suscríbete para la postemporada y la gran final por $14.99. Corto el batazo, corre, 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 corre. Se tira y llega. Captura espectacularmente Osvaldo Arcia y recibe una ovación. Sí, señor. De un barco, el batazo da hit hacia el jardín izquierdo. Ataca Puig. Allá se viene con todo y su disparo muy abierto. Pisa la goma Rondón y se va arriba el Caracas. Derecho Carlos Uniaga, corredores en segunda y en primera. El picheo rápido de la sesión produce un batazo largo hacia la izquierda. Atrás, 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 atrás. Y allí lo tienen. Soberbio cuadrangular por el left. Para Freddy Fermín, se trae a corredor y a Johnny Pereda. Tres nuevas anotaciones para el equipo de los Leones del Caracas. Andrés Vázquez, el bateador de turno. Tres bolas, dos strikes. El lanzamiento está conectando. Un batazo peligroso a territorio centro derecha. La bola pica, la recibe Aponte. La va a devolver al cuadro. Vienen nuevas carreras para el conjunto de los Tiburones, que se meten en el juego. Se meten en el juego con este doble de Danry Vázquez. Batazo sólido de hit al central. Señoras y señores, aquí están los Tiburones de La Guaira. Esta tremenda conexión para García. Piconazo violento, no puede manejar el receptor. Wild pitch, se va arriba a La Guaira. Wild pitch y se va arriba a La Guaira. Strike, cero bolas para Rondón. Violento el batazo por tercera. García que se faja sobre segunda y uno a primera. Dos outs por el precio de un batazo. Más que un picheo del medio hacia adentro. Vázquez castiga en dirección al right field. Hit la bola. Ante el poderoso Arcia. Hay boleto. Carrera remolcada. Viene corredor. 10 por 9. El empate a tercera. La dirse arriba en segunda. No hay outs. Está en 12 strikes. Lino está conectando un batazo muy elevado en dirección al central. Cedrola la tiene el hombre de tercera. Empieza y corre, anota el empate. Bueno, le dio al lanzador y se durmió esa pelota.
Mano limpia, sin embargo, puede allí Noriega conseguir el out. Cero bolas. Va, batazo que pasa hacia el jardín central. A seguir para la tercera base. Y ahí se viene embalado. Viene el tiro, anota en carrera. Anota en carrera Alcides Escobar con esta conexión de Danry Vázquez. Se va a la segunda base Danry Vázquez para proteger al corredor que iba de tercera para la goma. El batazo peligroso hacia la parte izquierda, va corriendo corredor, la bola cae de hit, pica y va contra la barda. Va a venir la carrera de Franklin Barreto, la número 12 para los Tiburones. Responde con este doble Sebastián Rivero. También. Tienes razón, Manuel. Ahí está, de bote salto por el medio. Tomando y pisando la almohadilla para el force out de Orlando Arcia. De manera de conseguir el último del juego y ganó Tiburones de la Guaira. Y los Escualos clasifican a la postemporada. Están en la fiesta de enero. El equipo dirigido por Osvaldo Guillén con todas sus figuras. 12 carreras, 17 inatrapables ante los Leones del Caracas. 10 anotaciones, 14 hits.